con mucha pena, ¿verdad? Y mucha tristeza. Vemos que hemos pedido apoyo, porque yo he pedido apoyo muchas veces a la presidencia para solicitar un muro de contención precisamente para que no pasara esto, ya que nosotros peligramos en el que pues se llegue a tumbar la casa, llegue a derrumbar la casa. Incluso ayer pues nos tuvimos que salir y pedir ayuda a los bomberos. Los bomberos no pudieron hacer nada porque pues ya en otras veces se nos había derrumbado. Y el señor presidente ya había venido a visitarnos y pues sí quedó en darnos ese apoyo. Incluso hace como unas 2 semanas yo fui, antier fui también con el señor Hugo y le dije que qué pasaba con mi apoyo. Me dijo que hasta el 23 empezaban a dar el apoyo, pero yo tengo desde que iniciaron a apoyar los recursos, yo estuve diciéndoles precisamente porque se venía el tiempo de lluvias. Y nosotros estamos en peligro, ya que cada vez que llueve hay mucho derrumbamiento. ¿Cuántas personas viven en esa casa? Vivimos 5 personas. ¿Niños? Sí, un niño de 7 años. ¿A qué autoridades a las que usted le ha pedido el apoyo? Pues he ido a Desarrollo Social. Sí, incluso vinieron a sacar la foto. Ellos vinieron de Desarrollo Social a sacar la foto, cómo estaba, porque ya había habido un derrumbe y ellos ya tenían conocimiento de esto. Y yo no sé qué estarán esperando, si querrán que se derrumbe o que se caiga la casa para pedirle apoyo. Sí, le pido a las autoridades competentes, a las que están al frente de nuestra seguridad, que por favor pues nos ayuden, porque otro aguacero y no vamos a contar con esta casa ya. E incluso tuvimos que salirnos por seguridad, pues.